Tras varios reportes de que en un auto hombres armados habían realizado detonaciones de arma de fuego en diferentes puntos de la ciudad durante la semana, se montó un operativo coordinado que derivó en la detención de 5 hombres en la Cuna de la Independencia Nacional, quienes se transportaban en una unidad marca Civic, dentro de la cual se encontraron armas largas y una dotación de cartuchos útiles. Así lo reportó en entrevista el secretario de Seguridad Pública, Rafael Hernández. Efectivamente, el día de ayer se tuvo, más bien ya se tenían reportes con anterioridad desde el día lunes de un vehículo blanco, al parecer de la marca Honda, que había hecho algunas detonaciones aquí en algunos domicilios del municipio. Nos dimos a la tarea de darle un seguimiento. El día martes también nos volvieron a reportar. Anduvimos ahí en coordinación con Ejército, con Guardia Nacional. No habíamos podido tener contacto y justamente el día de ayer, alrededor de las 8 de la noche, una de nuestras unidades tiene contacto visual con este tipo de vehículo, con las características que ya se habían reportado. Y bueno, pues venían a bordo 5, al parecer 5 presuntos responsables, con armas largas y cartuchos abastecidos. Entonces, pues se hace la revisión, se implementa el operativo, porque bueno, pues no es fácil también que los elementos se arriesguen de esa manera. Se hace el operativo en conjunto también con, en este caso, Guardia Nacional y Ejército, que también nos llegó a apoyar en este sentido. Y bueno, pues se pudo asegurar este vehículo a estos presuntos responsables y más o menos un número aproximado de 208 cartuchos útiles de calibre 223 con 3 armas largas, es lo que tenía, y el vehículo obviamente. Entonces esperemos que esas denuncias que en su momento la ciudadanía, como bien lo dijo el alcalde que está participando, pues continúen, nos genere esa confianza que nosotros le damos el seguimiento al reporte que ellos nos hacen. Dentro de la detención, se han suscitado rumores de que se pudiera haber dado una detención arbitraria por parte de la Policía Municipal, por lo que el secretario de Seguridad hizo hincapié en el buen actuar de los elementos de la corporación. La Policía Municipal trabaja en base al respeto a los derechos humanos, al profesionalismo, a la eficiencia, a la eficacia y a la legalidad de esta, pues, nuestra Constitución, ¿no? Por lo pronto, los detenidos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y ellos serán quienes determinen la situación que enfrentan conforme a los hechos suscitados y su responsabilidad o no de los acontecimientos que se les imputan. Para Más de Acá, Antonio Velázquez.